Bien, después de esta presentación, saludo a Fabi. Fabi, ¿cómo te va? El gusto de tenerte. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Hoy es 3 de diciembre, Día de los Médicos, ¿eh? Así que mandamos un beso enorme a todos los médicos. Mi saludo y mi respeto para todos ellos. Y también Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Un día para nosotros muy movilizante porque es un día de lucha y de pedir y de, por supuesto, decirles que lamentablemente hay cosas que lamentablemente hoy no se están cumpliendo, ¿no? Diferentes situaciones que se van dando en cuanto a salud, en cuanto a derecho a una educación digna y tantos otros servicios que hoy lamentablemente no se están dando, o algunos medicamentos que hay muchas personas con discapacidad que están solicitando y no los tienen. Para referirse a este día, vamos a tener la palabra de Viviana Fernández Descarso, que es locutora y que trabajó muchos años con personas con discapacidad, y ella nos da estos conceptos en nuestro micro. ¿Cómo están? Gracias, Fabiana Vergara, por invitarme a compartir con gente hermosa de Todo por la Inclusión este espacio para que hablemos hoy sobre el Día Internacional de la Discapacidad, que fue declarado en el año 1992 por Naciones Unidas, y después nuestro país adhiere a través de la Ley 25.346 el Día Nacional de la Discapacidad, como una manera de incentivar, de educar en el liderazgo de las personas con discapacidad para su autogestión, como una manera de visibilizar cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. Recordemos que tenemos una convención nacional a la que nuestro país adhirió para que se cumpla todo lo que está legislado, todo lo que está normado para las personas con discapacidad. Lamentablemente me pedías que comente con nuestros televidentes, después de tantos años de trabajo, casi 48 años trabajando con y por la inclusión de las personas con discapacidad, hacen que uno vaya transcurriendo en el tiempo y viendo que los cambios fueron muy lentos, que si bien hay mucho avance, mucho adelanto en la materia de inclusión, todavía falta muchísimo. Hay que derribar todavía, lamentablemente, barreras de todo tipo, sociales, culturales. Te diría que cuesta, si bien se visibiliza más, han surgido organizaciones que trabajan en pos de lo mismo, todavía cuesta. A principios de cada año nosotros vemos papás que siguen deambulando buscando un asiento para un niño que requiere de una educación, ya sea integradora o una educación especial. Las barreras de nuestra ciudad, no somos en Tucumán una ciudad para nada amigables con la persona con discapacidad. Yo creo que si entre todos generamos oportunidades, si entre los que tienen la obligación de bregar por el cumplimiento de las normativas y de los derechos de las personas con discapacidad hacen lo que tienen que hacer, sería totalmente diferente. Después de casi 48 años, después de haber trabajado en las escuelas diferenciales, después de haber estado casi 28 años trabajando en la inclusión de personas con discapacidad en los medios de comunicación, porque yo considero que es la propia voz de la persona la que se tiene que escuchar, yo me di cuenta que todos estos años fuimos evolucionando. Fue mucha la gente que trabajó para esto, pero que faltan cosas, ¿no? Te hablaba primero de generar oportunidades para todos, cumplimiento de normas, de derechos, una educación que realmente sea inclusiva, y de dar todas las herramientas a la persona con discapacidad para que pueda manejarse de manera autónoma en su vida, y si necesita de alguien, que las trabas burocráticas no le pongan una barrera más que no se lo permitan. Ese es para mí el sueño, ¿no? Y trabajo en ese sentido. Hay mucha gente que lo está haciendo. Así que bueno, creo que es un día para, no sé, para reflexionar sobre todo, como todos los años. No estoy de acuerdo con que haya un día de la discapacidad. Yo creo que los seres humanos tenemos que trabajar todos los días por la convivencia plena de todas las personas, respetar las diferencias de cada uno, enriquecernos con esa diferencia y trabajar para que el mundo sea más receptivo en esa convivencia y sea más inclusivo. Así que muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo para vos, para todo tu equipo
y para toda la gente que está compartiendo con nosotros este hermoso espacio. Gracias. Fabi, Viviana Escarzo, ¿no? Reconocida profesional del medio, ganó varios Martín Fierro. Sí, así compartimos es, una velada de esas con ella en Rosario. Sí. Ella ganó, nosotros no, pero bueno, igual contentos. Contentos, sí, por supuesto, porque es tucumana y ha trabajado muchísimo, 48 años en la discapacidad y en los diferentes Radio Universidad estaba ella trabajando también. Así que la verdad que agradecerle muchísimo por esta posibilidad y por reflexionar, ¿no? Para mí es un día de lucha, es un día de concientización. Muchos hablan de celebración, de festejo. Para mí no celebramos, para mí seguimos bregando por la inclusión y porque se cumplan y porque se respeten los derechos. Bueno, y como lo venís haciendo, Fabi, acá desde hace tantos años, ¿no? 11 añitos. En esta pantalla. 11 años ya. 11 añitos ya. Vamos para la temporada número 12 ya. Bueno. ¿Sí? Así que es un arduo trabajo, pero feliz de que ella dice, sí, se va avanzando y en eso somos parte nosotros, los medios de comunicación, pero todavía falta. Bueno, cerramos y luego despido a Fabi. ¿Has enfrentado alguna vez una situación de salud complicada y te has sentido desamparado por tu obra social? En momentos difíciles como estos, necesitas un respaldo confiable, un equipo que defienda tus derechos y luche por tu bienestar. En el estudio jurídico LegalMed, nos especializamos en procesos judiciales vinculados a la salud. Nuestro compromiso es claro, defender tus intereses con pasión y determinación. Tu salud es tu mayor tesoro y nosotros nos encargaremos de protegerla. Contáctanos ahora mismo y deja que nuestro equipo sea quien lleve adelante tus reclamos. Estudio Jurídico LegalMed. Búscanos en redes sociales o envíanos un WhatsApp al 3814-644817. LegalMed. Tu salud es lo primero. Muy bien, Fabi. Bueno, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. No se olviden que seguimos sí. En Todos por la Inclusión de 18 a 19 los días martes en FM Metropolitana. Y también recordarles, tienen tiempo para llegarse en este preciso momento en Plaza Independencia. Se está desarrollando Un Día para Dar. Bueno, muchísimas gracias, Fabi. Dani.